esto es una planta de perejil. El perejil es una de esas hierbas que todos queremos tener en nuestra cocina. Hoy vamos a ver cómo iniciar la siembra. Vamos a ver el crecimiento hasta obtener esta planta que les muestro acá. Y luego vamos a hablar de los cuidados que requiere. Para los que no me conocen, yo soy Pablo y esto es Crear y Sembrar. Hace ya un tiempo que la planta de calabazas viene ocupando todo el espacio aéreo. Y habrán visto en varios de los videos los zapallos colgando prácticamente a 2,5 metros de altura. Si hacen esto, es recomendable ir atando el zapallo, la planta de zapallo, para no tener ramas que lleguen al suelo. En caso de que en el lugar donde vivan haya pocos polinizadores, pocas abejas, avispas, puede ser necesario que ustedes hagan la polinización manual de su planta de calabazas. Esta es la flor masculina de la planta de calabazas. Lo que necesitamos es que el polen que está en el interior llegue al interior de la flor femenina. Entonces vamos a retirar esta parte con bastante cuidado. Y vamos a ir en busca de la flor femenina. Fíjense que la flor femenina tiene como una pequeña calabaza detrás. Y vamos a introducir la flor masculina en la flor femenina, de forma tal que dejemos todo el polen, de la misma forma que lo haría una abeja u otro polinizador. Con eso sería suficiente. Vamos a ir a ver ahora lo que vinieron a ver en este video. En el video de semillas les mostré cómo son las semillas, cómo es el perejil en flor y cómo son las semillas en la planta. Acá tengo de nuevo unas semillas de perejil y lo único que vamos a hacer es colocarlas sobre la tierra de una maceta con tierra recientemente regada y la vamos a dejar ahí. Vamos a ir cuidando que la tierra esté húmeda por alrededor de 15 días. Tengan en cuenta que las semillas de perejil tardan un tiempo bastante largo en germinar, alrededor de 9 a 15 días. Unos 20 días después van a empezar a aparecer las primeras plántulas. Y vamos a continuar regando y colocando pequeñas cantidades cada 30 días de humus de lombriz. La planta de perejil requiere un riego moderado y tiene que estar expuesta al sol entre 4 y 6 horas como mínimo. 10 días más tarde la planta va a estar un poco más crecida y unos 10 días después ya tenemos las hojas de un tamaño aceptable. Esta planta, de todas formas, debemos dejarla crecer un poco más antes de cortarle las hojas para nuestro consumo. Te invito a que te suscribas al canal. Tener perejil fresco nos permite que la hierba tenga todas sus propiedades y fundamentalmente su sabor. Es importante para el mantenimiento de la planta que no la dejes florecer, salvo que quieras obtener posteriormente sus semillas. Si la planta florece, luego muere. Además, si evitas que florezca, va a ser mucho más compacta y va a tener más hojas que vas a poder recolectar. Si contás con poco espacio, podés tener la planta de perejil en maceta. Y no te preocupes si tenés varias plántulas en la misma maceta, ya que entre 4 y 6 plantas en una maceta pequeña
pueden crecer muy bien, y si tenés como yo un exceso de plántulas, podés ir sacando alguna cuando quieras consumir perejil. No te dije dos cosas muy importantes. Primero, esta planta la podés sembrar en cualquier momento del año. Y lo otro es que tenés que evitar las temperaturas extremas. Hay que protegerla de los calores del verano y de las heladas en el invierno. Si tenés un rincón soleado en tu cocina, es un lugar ideal para tener una maceta con perejil. La poda regular favorece el desarrollo de la planta. Si cultivas en maceta, asegúrate que el agua filtre por los agujeros de drenaje antes de realizar la siembra, ya que si las raíces se encharcan, se van a pudrir y la planta se te puede llegar a morir. Si ves que tenés este problema, lo recomendable es realizar un trasplante. Este video es parte de una serie de videos sobre plantas aromáticas, cultivo, cuidado y reproducción. Si todavía no los miraste, podés entrar en el canal y hacerlo. Si cultivas en tierra, tu planta va a ser mucho más grande y mucho más compacta. Lo que podés hacer es, cuando llegue el verano, dejas florecer una o dos plantas, recuperas las semillas o bien dejas que se autosiembre en el mismo lugar. De esa forma vas a tener perejil de forma constante. Te dejo en la descripción del video el enlace para una ficha sobre el cultivo y cuidado de esta planta. Si tenés alguna duda, déjame tus comentarios. Si te gustó el video, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo video.